Nosotros aquí, en las empresas Joblo, trabajamos juntos como un grupo mientras elaboramos estos pequeños videillos, también conocidos como contenido premium, que no solo entretiene, sino que también informa, o bueno, por lo menos lo intentamos. Combinamos ideas para crear estos videos que todos esperamos que ustedes disfruten. No solo analizamos las cosas, sino que también colaboramos, pero lo más importante, escuchamos. Y fue ese lema que se nos inculcó a una edad muy temprana. Fue en el verano de 1990, cuando un gancho clásico recibió una actualización de principios de los 90 por parte de un nuevo rapero, pionero, que sacudió el micrófono como un vándalo que iluminó el escenario. Y por supuesto, explotó como un cohete intercontinental. Puede ser difícil de creer ahora, pero Vanilla Ice fue quizás el acto musical más grande del mundo por un breve momento. Pero como muchos artistas de aquella época, su llama brilla intensamente, pero parece extinguirse bastante rápido. Así que, pues, ¿qué ha estado haciendo este rapero durante los últimos 30 años o más? Así que yo, sin más preámbulos, averigüemos los escándalos y sin llegar al improvise, vamos a averiguar qué sucedió con Vanilla Ice. Oh yeah, Cat. Words of wisdom. Drop that zero and get with the hero. Excuse me. Pero para entender realmente qué diablo sucedió con Vanilla Ice, debemos comenzar por el principio. Y el principio comenzó cuando nació en su cumpleaños, en 1967, en Texas. Contrario a la creencia popular, Vanilla Ice no es realmente su nombre de nacimiento. Cuando este tipo era un bebé, lo nombraron Robert Matthew Van Winkle. Él dice que de niño, viajando entre Dallas y Miami, desarrolló una afinidad por la música rap, debido a la naturaleza poética de las letras y las palabras que riman. Esto llevó al adolescente Robert Van Winkle a dedicarse al breakdance y su grupo de amigos pronto le dio el apodo de Vanilla, ya que era el único chico blanco en el grupo y la vainilla, pues es blanca. Al principio no le gustaba el apodo de vainilla, aunque funcionaba en muchos niveles porque... pues porque ya sabes, es blanco y su apellido es Van Winkle, Vanilla, Van. Pero ya sabes, una vez que combinó el nombre Vanilla con su movimiento característico, el Ice Ice, nació su alias de por vida, Polvo de Diamante. Ah, no, perdón, Vanilla Ice. Vanilla Ice comenzaría a actuar en batallas de rap en fiestas, donde sus habilidades de rima impresionaban a cualquiera que lo escuchara. Pero sorprendentemente sería el motocross lo que llevaría al joven Vanilla Ice a la gloria temprana, ya que en 1985 ganó 3 campeonatos de motocross, pero un desafortunado accidente donde se rompió el tobillo le haría darse cuenta de que no quería hacer eso profesionalmente, así que volvió a enfocarse en el breakdance, actuando en los centros comerciales locales, porque ahí es donde solían estar todos los chicos que eran cool. Eventualmente, sus amigos lo persuadieron para llevar sus talentos de rap callejero al escenario, donde obtuvo críticas entusiastas por su actuación en micrófono abierto, lo que lo llevó a un trabajo estable en un club nocturno local, donde abriría para actos tan icónicos como NWA, Public Enemy, MC Hammer y Paula Abdul. Pero, por supuesto, no todo fue diversión y juegos para el señor Vanilla Ice, ya que fue apuñalado 5 veces después de meterse en una pelea fuera del club. Porque no debes juzgar a un libro por su apariencia. Este tipo hace cosas de gángster, es todo un mafioso. Bueno, pronto este músico lanzaría su primer sencillo, Play That Funky Music, que recibió una difusión limitada en las estaciones de radio, pero sería el lado B de ese álbum lo que cambiaría la vida de Vanilla Ice y del mundo entero para siempre. Un DJ en Georgia, por alguna razón misteriosa, decidió darle la vuelta a ese viejo disco musical y tocar la pista del lado B, llamada Ice Ice Baby. Una canción que el señor Vanilla Ice había escrito cuando solo tenía 16 añitos. La canción Ice Ice Baby se convirtió en un gran éxito en el estado de Georgia, con estaciones de radio en todo el país recogiéndola rápidamente, propagando esa fiebre de Ice Ice Baby por todo este mundo congelado, este mundo de hielo de Ice Ice Baby. Pero, como parece ser el caso con el éxito temprano de Vanilla Ice, las malas noticias siempre parecen seguir a las buenas.
Para Vanilla Ice, esas malas noticias serían un encuentro aterrador con el notorio Such Knight. El señor Knight quería que el señor Ice le cediera los derechos de publicación de su canción, lo cual él declinó inicialmente varias veces, hasta que una noche, Sug y otro hombre muy grandote aparecieron en su suite, que estaba en el piso 15, y entonces Such Knight procedió a decirle a Vanilla Ice que lo iba a arrojar del balcón a menos que le cediera los derechos de publicación de Ice Ice Baby. Como sabemos ahora, Such Knight no estaba bromeando con esa amenaza, algo que Vanilla Ice debió saber en ese momento, porque de hecho cedió los derechos de la canción, que valía alrededor de 4 millones de dolarucos y en esa época. Y Such Knight usó ese dinero de Ice Ice Baby para financiar Death Row Records. No habría Death Row Records sin Ice Ice Baby. Esta historia del balcón se volvió tan infame que, por supuesto, probablemente se exageró a lo largo de los años, y el programa Entourage incluso la usó como un punto de la trama cuando Turtle intentó entrar en el negocio del rap. A continuación, Vanilla Ice firmaría un contrato con el sello discográfico SBK Records y volvería a grabar su primer álbum, dándole un nuevo título fresco llamado To The Extreme, o sea, al extremo. Y To The Extreme fue lanzado el 10 de septiembre de 1990, recibiendo críticas mediocres y no fue un éxito inmediato. Sin embargo, después de una construcción de 2 meses de Ice Ice Baby en la radio y el video musical estando en todas partes en MTV, el álbum To The Extreme finalmente alcanzó la cima de las listas, donde permanecería durante 16 semanas consecutivas, convirtiéndose en el álbum de hip-hop más vendido de todos los tiempos. Por supuesto, a medida que crecía la popularidad de la nueva canción, también lo hacía la familiaridad de la gente con la música subyacente, que parecía ser casi idéntica a la icónica canción de David Bowie y Queen, Under Pressure. Vanilla Ice explicaría que no solo el muestreo es una práctica regular en la comunidad del rap, sino que claramente la música era completamente diferente porque su canción añadía ese pequeño extra. O sea, din 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 ah, din 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 ah. ¿Ves? Tiene ese ah al final, no es lo mismo, ya es una canción diferente, es una canción completamente diferente. Pero el asunto es que Bowie y Queen no pensaron así y amenazaron con demandarlo por la infracción de los derechos de autor. Pero las partes finalmente llegaron a un acuerdo fuera de los tribunales con Vanilla Ice, diciendo que pagó 4 millones de dólares por los derechos de publicación de la canción y eventualmente daría crédito a Bowie y Queen por la música subyacente. O bueno, al menos la parte de ding 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 ding, pero no el extra, porque esa parte era de su genial autoría. La canción Ice Ice Baby sería nominada a varios premios importantes, incluyendo el premio Grammy a la mejor interpretación de rap en solitario, mientras ganaba el People's Choice Award a la mejor nueva canción y el Kids' Choice Award al cantante masculino favorito y canción favorita. El tipo incluso fue nominado a un Soul Train Award como mejor artista nuevo de R&B contemporáneo. A partir de allí, Vanilla Ice estaría en todas partes. Comenzó a salir con Madonna, porque eso es algo que tienes que hacer cuando te haces famoso, e incluso apareció en su controvertido libro llamado Sex. No estoy seguro de qué se trata, pero pues había mucho merchandising de Vanilla Ice, como muñecos y cosas así. Incluso apareció en Saturday Night Live y sería presentado en la ahora legendaria escena de la película Ninja Tortugas Adolescentes Mutantes 2, El Secreto del Moco, donde desataría su próximo clásico atemporal llamado Ninja Rap. ¡Go Ninja Go! Vanilla Ice llamó a trabajar con las Tortugas Ninja el momento más genial de su vida y decidió tomar esa asombrosa y alucinante actuación que dio en ese cameo y convertir ese cameo en una carrera actoral completa, porque el 18 de octubre de 1991, Vanilla Ice protagonizó la película Cool as Ice. Se suponía que esta sería su Purple Rain o su 8 Mile, pero ¿saben? No lo fue. Para nada, esta película Cool as Ice supuestamente era una adaptación libre de Rebel Without a Cause y sería absolutamente destruida por los críticos, mientras que solo recaudó 1,2 millones de un presupuesto reportado de 6 millones de dolarucos. Esto resultaría en 7 nominaciones a los premios Razzie, con Vanilla Ice ganando Peor Nueva Estrella.
Y peor aún, la banda sonora de la película, que presentaba nueva música de Vanilla Ice, solo logró alcanzar el puesto 89 en el Billboard 200. Parecía que la fiebre de Vanilla Ice ya había disminuido enormemente, pero aún tenía sus fans. Y esos fans se presentaban a sus actuaciones en vivo, que se reportaban altamente entretenidas con su mezcla de baile y de hip hop buena onda. Ahora, después de casi 3 años de gira sin detenerse, Vanilla Ice necesitaba un descanso y volvería a sus raíces de los deportes extremos, compitiendo en el jet ski y en motocross, porque sí, los deportes extremos es lo que haces cuando necesitas descansar. ¿Qué? ¿Tú no? Después de años fuera del ojo público, Vanilla Ice regresaría con un aspecto diferente, luciendo rastas, y a menudo hablaba sobre su amor por Mary Jane. Y no creo que estuviera hablando de la novia de Spider-Man, si sabes a lo que me refiero. Sería en este momento, 1994, cuando lanzaría su segundo álbum, Mind Blowing, que tuvo críticas horribles y ni siquiera apareció en las listas. Fue alrededor de este tiempo que Vanilla Ice admitiría más tarde que estaba comenzando a experimentar con drogas más duras que Mary Jane. Eso incluía cocaína, éxtasis y heroína. Vanilla Ice incluso admite haber intentado quitarse la vida con una sobredosis de heroína, pero afortunadamente sus amigos lo revivieron y fue este incidente lo que hizo que Vanilla Ice despertara y cambiara su estilo de vida. Vendería su casa, tomaría un descanso de la música y se mudaría a Florida, donde nuevamente se dedicaría al jet ski competitivo y eventualmente se convertiría en el sexto corredor de jet ski competitivo del mundo. De todos los corredores de jet ski en el mundo, Vanilla Ice era el número 6. ¿Puedes creerlo? Sería en este punto en el tiempo cuando Vanilla Ice estaba tratando de distanciarse de la música y de la fama. Así que decidió entrar en el mundo de los bienes raíces y comenzaría a trabajar en la renovación y en la venta de casas, volviéndose bastante bueno en ello porque es genial en todo lo que se propone. Después de un descanso de 4 años de crear su propia música, el señor Ice lanzaría su tercer álbum de estudio titulado Hard to Swallow. Este álbum de 1998 sería una nueva dirección para la antigua estrella de hip hop. Presentaría un sonido más punk rock y más heavy metal, e incluso tendría una nueva versión hard rock de la icónica pista Ice, Ice Baby, pero esta vez titulada Too Cold, o sea, muy frío, o sea, demasiado frío. Pero lamentablemente parecería que los críticos también estaban muy fríos y no estaban interesados, ya que el álbum recibió críticas muy negativas, con la revista Maxim llamándolo uno de los 30 peores álbumes de todos los tiempos. Este álbum, Hard to Swallow, nuevamente no logró entrar en las listas del Billboard, a pesar de vender más de 100.000 unidades con el tiempo. Vanilla Ice demostraría ser más una presencia escénica que un músico en ese momento, y usaría esa fama para aparecer en el juego de softball Rock and Jock, junto con artistas de hip hop incluyendo al Dr. Dre, Snoop Dogg y Method Man. Mientras que en 1999 sucedió un incidente extraño cuando MTV decidió retirar su icónico video musical de Ice Ice Baby. La gente de MTV le entregó un bate de béisbol para destruir la cinta del video musical de Ice Ice Baby, pero en su lugar, Vanilla Ice decidió demoler completamente todo el set. Y en el año 2001, un DJ remezcló Ice Ice Baby con el señor Vanilla Ice rehaciendo las voces para la pista. Así que finalmente esa canción de Ice Ice Baby 2001 se convertiría en un éxito en Europa, y así dando un renovado interés a nuestro amigo y artista. Ice usaría este renovado interés para comenzar a grabar música independiente y colaborar con algunos otros artistas. Él dice que simplemente tiene una pasión por la música, pero no quiere volver al nivel de fama que tuvo a principios de los 90. Le gustaba la libertad artística que venía con ser independiente, indie, y realmente no le gustaba ser famoso porque, bueno, ser famoso no funcionó muy bien para el señor Vanilla. Ese nivel de reconocimiento no siempre fue lo mejor para él,
Porque hubo cosas como cuando fue arrestado por cargos de armas, por usar un arma para amenazar a un hombre, a un homeless, a un sin casa, por acercarse a su vehículo. Pero, por supuesto, ese no fue el único encuentro de Vanilla Ice con la polipolicía. Porque, ¿sabes? Este tipo es gángster como muy pocos. ¿Qué? ¿No me crees? Mira, te voy a leer su prontuario. Como en 1988, cuando fue arrestado por carreras ilegales, y en 2001, cuando sería arrestado por agredir a su entonces esposa, pero en realidad, pues no lo hizo, todo fue un engaño. El cargo de agresión finalmente se redujo a conducta desordenada después de que se reveló que Vanilla Ice le había tirado del cabello en un intento de evitar que saltara de su camión mientras tenían una discusión en una carretera interestatal. Así que mientras su bipolar esposa no se lanzaba del camión, él lanzaba su siguiente álbum titulado Bipolar o Bipolar en ese mismo año, que nuevamente no impresionaría a esos críticos y realmente no impresionó a los fans tampoco, quienes solo compraron alrededor de 11.000 copias. Sin embargo, el éxito puede medirse de muchas maneras, y para este álbum el éxito vino por medio de su pista Unbreakable, siendo utilizada en el popular juego Dance Dance Revolution 2. ¿Recuerdas el del tapetico? Así que en este punto parecería que, a pesar de ser uno de los artistas de hip-hop más grandes de todos los tiempos, la carrera musical continua de Vanilla Ice simplemente no podía alcanzar ni de cerca esas mismas alturas de los buenos viejos días de los 90, cuando la civilización alcanzó su punto máximo. Pero luego llegó el surgimiento de los reality shows, que eran shows basados en celebridades, y Vanilla Ice pensó, ¡santo cielo, esto es perfecto para mí! ¡Voy a tener mi propio reality TV! Así que fue a través de el arte de los realities que Vanilla Ice pudo llevar su personalidad icónica directamente a la gente, al pueblo. Lucharía contra Todd Bridges en un combate de boxeo de celebridades. Aparecería en Hollywood Squares, así como en la serie británica The Farm. También estuvo en esa exitosa serie reality de The Surreal Life, e incluso estuvo en algo llamado Celebrity Bull Riding Challenge, mientras que también apareció en la temporada 23 de Dancing with the Stars. La música pudo haberle traído fama, pero fue en la pista de carreras donde siempre fue más feliz, y Vanilla Ice volvería al motocross, donde se ubicó en el séptimo lugar en el Suzuki Crossover Challenge, lo que sea que sea esa competencia. ¡Chispas! En los siguientes años, el señor Vanilla Ice lanzaría algunos álbumes más que nunca despegaron realmente, como Platinum Underground, o un álbum de covers llamado Vanilla Ice is Back, y oh my god, what the fuck, como dirían en esos reality shows, tiene un álbum llamado WTF, pero no significa what the fuck, significa Wisdom, Tenacity and Focus, o sea, sabiduría, tenacidad y enfoque. Y es que sabiduría, tenacidad y enfoque es lo que le sucedió a Vanilla Ice, es lo que siempre digo. Pero sería en 2009 cuando Vanilla Ice lanzaría su éxito de mayor duración hasta ahora, al fusionar su estatus de estrella con sus habilidades y conocimientos de bienes raíces para lanzar su programa de reality TV The Vanilla Ice Project en el canal DIY o Do It Yourself o Hágalo Usted Mismo. Esta serie duraría 9 exitosas temporadas con 105 episodios producidos y ganaría varios premios. Y como todo lo que hace, Vanilla Ice llevó este programa de reality de bienes raíces al extremo, porque ya sabes, cuando estás renovando tu casa, buscas encontrar materiales al precio más barato posible. Y él hizo exactamente eso en febrero de 2015, cuando Vanilla Ice fue arrestado por robo y hurto calificado después de que supuestamente robó muebles y un calentador de piscina y otros materiales de una casa que él creía que estaba abandonada. ¿Lo ves? Cada vez más cosas de gángster siguen saliendo de Vanilla Ice. ¡Qué loco, ¿no? O sea, no digo que sea algo bueno, no cometan delitos, niños. Vanilla Ice aceptaría un acuerdo de culpabilidad y los cargos serían retirados después de que completara 100 horas de servicio comunitario, sin amenazar a gente sin casa. Welcome to a brand new season of the Vanilla Ice Project, showcasing the latest and greatest in home technology and design. Straight from my dome to your home. Yo, en la pantalla grande, Vanilla Ice aparecería en The New Guy, antes de burlarse de su infame persona en la comedia de Adam Sandler y Andy Samberg, That's My Boy, donde sería nominado como peor actor de reparto en los Razzie. Y es que por esa época parecería que Vanilla Ice y The Sandman se llevaban de maravilla.
Vanilla Ice y Adam Sandler eran como los mejores amigos y lo pondrían en todas sus películas. Bueno, no en todas. Lo pondrían en The Ridiculous Six como Mark Twain, naturalmente, y estuvo en esa película Sandy Wexler y en The Wrong Missy en 2020. Y ahí es donde encontramos a Robert Van Winkle ahora, abrazando verdaderamente quién es y disfrutando los beneficios de la fama que logró hace más de 30 años. A partir de 2019, un posible biopic, o mejor dicho, una película de su vida, estaba en desarrollo con Dave Franco en el papel de Vanilla Ice y potencialmente titulado To the Extreme. Pero más sin embargo, como dice mi amigo Bios, ese proyecto ha estado estancado en el infierno del desarrollo, como todo en estos días. Oigan, y hablando de estos días, en este momento Vanilla Ice parece estar disfrutando un poco de una vida privada en la Florida, ¿sí? Vanilla Ice se ha convertido en un hombre de Florida, pero a diferencia de muchos artistas a lo largo de la historia de la música, el señor Ice todavía es capaz de poner a la gente en la pista de baile décadas después de su primer y único éxito. Es un one-hit wonder que siempre nos hace reflexionar acerca de cómo logró marcar a toda una generación, ¿no crees? Pero, en serio, ¿alguna vez estuviste en un baile escolar? ¿Recuerdas cuando estabas en la escuela? O en un matrimonio de alguno de tus tíos o algo así, y era en ese momento incómodo en el que nadie estaba bailando y nadie sabe qué hacer, pero entonces el DJ pone Ice Ice Baby y ya sabes, rompe el ice y todos saltan a la pista de baile y de repente todos tienen el mejor baile de graduación de todos y todo es gracias a este gángster de Vanilla Ice. Así que sí, cuando desglosa su vida y su carrera, desglosándola como un break dancer, que es lo que era, Vanilla Ice es un actor. Es un rapero, es un agente inmobiliario de reality shows que resulta ser campeón de deportes extremos y eso es tan cool como el hielo. Así que sí, a nadie debería importarle una sola baba de perico congelada. ¿Qué demonios sucedió con Vanilla Ice? Porque él está muy bien. Palabra y abracadabra. Y ahora dinos tú qué piensas de Vanilla Ice. ¿Creías que ya estaba muerto? ¿O te gustó o siquiera conoces alguna otra de sus canciones? Anótalo en los comentarios. ¿Y sabes? Se me ocurre un concurso. Escribe tu rima más creativa que contenga la palabra YOLO y la palabra extremo. Y la más maravillosa de todas recibirá el increíble honor de ser rapeada por mí, con todo y pista musical en el fondo, en el próximo video. Así que sorpréndenos. Gracias por acompañarme en este episodio. Somos una compañía independiente, así que apreciamos mucho tu apoyo. ¡Hasta la próxima!